Hola, buenos días, amigos que nos siguen por Radio Natividad, el Padre Joel Javier Escalante Buitrago. Hoy dando inicio a este gran programa, Sé que Nada Sé, Universidad y Psicología, la fe desde el mundo universitario. Estaremos compartiendo con ustedes todos los sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Es una acción del Espíritu Santo poder contar con este espacio donde podemos llegar a ustedes desde la experiencia de la fe en la universidad. Con tantos trabajos que se están haciendo, compartir el entusiasmo que nos da el Espíritu Santo. Por eso les saludo con alegría. Todos me conocen, el Padre Joel Javier, que fui cura párroco de Puente Real. Y ahora me corresponde la tarea de ser el párroco de las universidades con este espacio tan bonito en Radio Natividad. Hoy tendremos experiencias muy bellas como empezar a conocer lo que hacemos en los talleres de oración y vida. También tendremos jóvenes de la pastoral universitaria, tocaremos temas psicológicos y desde ya les anuncio el número telefónico para que hagan cualquier pregunta y también envíen cualquier saludo en medio de esta programación hasta las 12 del mediodía. Mi número telefónico es el 0424-6674-858, 0424-6674-858. Vamos ahora a invocar al Espíritu Santo, porque tenemos que ponernos en la presencia de Dios y esa presencia nos anima a hacer que el fuego del Espíritu Santo arda en nosotros. Destruya lo malo y comience en nosotros lo bueno. Por eso en este momento aprovechen esta canción tan hermosa de la hermana Glenda para que el Espíritu Santo venga a este programa y desde aquí llegue a sus corazones. Ven Espíritu Santo a nuestra vida, ven en este momento a cada radioescucha de Radio Natividad. Espíritu Santo, que eres fuego, Espíritu Santo, que eres paz, Espíritu Santo, que eres el agua viva. Te necesitamos en estos momentos para que nuestra alma se conecte al amor del Padre y al amor del Hijo, porque tú eres amor. Ven Espíritu Santo para poder entender tantas cosas bellas que nos vas a regalar hoy. Ven Espíritu Santo para que en nuestro hogar haya serenidad y tranquilidad. Ven Espíritu Santo para poder sentirme útil a tu palabra. Ven Espíritu Santo a tu iglesia, a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas, a los catequistas, a tantos laicos comprometidos. Ven Espíritu Santo y sácanos de esta oscuridad que estamos viviendo con la pandemia. Ven Espíritu Santo y ayúdame a reorganizar mi vida para empezar de nuevo. Ven Espíritu Santo porque tú eres gracia, tú eres bondad, tú eres bendición. Ven Espíritu de Dios como viniste a María, como viniste a San José, como vienes a los santos, como vienes a cada persona que ama. Tu poder, Señor, viene a través del Espíritu Santo con esos siete sagrados dones. Necesitamos hoy la sabiduría, saborear las cosas rectas. Y hoy, Señor, tú nos vas a dar muchas cosas rectas. Vamos a aprender incluso el camino de la oración en estos talleres de oración y vida. Vamos a saborear las experiencias de la pastoral universitaria. Vamos a saborear, Señor, tu palabra. Que queramos, Señor, ese sabor en nuestras vidas. Danos, Señor, el entendimiento. A veces estamos tan complicados, tan enredados, que no entendemos ni siquiera la palabra de Dios. Danos, Señor, danos toda esa inteligencia que tienen los santos de ser avispados para las cosas tuyas y no quedarse arrinconados mirando al cielo. Esa inteligencia, Señor. Danos también, Señor, el consejo. Hoy todos necesitamos una palabra de aliento y por eso al escuchar este programa podemos recibir muchos consejos de psicología, Señor. Danos también esa piedad que es el amor. Amarte a ti, amar a la Virgen, amar a los santos, amar a la iglesia, amar a la familia, amar a la patria, amar a los amigos, amar al prójimo. Danos la piedad, Señor. Danos también la fortaleza. Hoy estamos muy débiles, Señor. Somos muy debiluchos porque no tenemos el alimento. Somos como una palmera en medio de un huracán. Necesitamos fuerza, Señor. Y por eso, ven Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y lo más bello, Señor, el santo temor de Dios. Necesitamos amarte y descubrir tu amor para respetarte. Porque amándote no vamos a pecar. Amándote vamos a descubrir lo que haces por mí todos los días. Y ya este programa es parte de tu amor.
porque mis oídos van a escuchar noticias buenas, porque mis oídos van a escuchar tu palabra, la experiencia de otros que están enamorados de ti, para que yo también, sin ser un fanático, ni ser una fanática, ni ser un santurrón, yo pueda descubrir la grandeza de tu amor, llevando una vida ordinaria y normal como la de todos, sin necesidad de tener una sotana, sin necesidad de tener un hábito de monja, porque soy tu hijo y me debo sentir amado, sin necesidad de cargar un Cristo de medio metro en el pecho. Por eso, Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven a mi vida para entender como entendió la fe María Magdalena, como la entendió Mateo, como la entendió Zaqueo, como la entendieron todos esos hombres y mujeres que, sin dejar de ser lo que fueron, padres de familia, trabajadores, encontraron el cambio en la vida, dejando el pecado, que eso sí tenemos que dejarlo, para cambiarlo por el amor a ti y descubrir el amor a ti. Por eso, Espíritu de Dios, ven a nuestra vida. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra madrecita que está junto a nosotros, porque ella nunca nos deja solos, y menos en este reto tan importante de la pastoral universitaria. Ahí está María, llegando a cada joven. Vamos a pedirle a nuestra madre que nos acompañe. Hoy empieza este programa. Que este programa tan bello marque el corazón de muchos jóvenes que están en la ULA, en la UNED, en el IU, en la UNES, en la UBA, en la UCA, en la UPEL, en el UTEPAL y en todas estas experiencias universitarias que tenemos en el Táchira. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. La palabra del Señor es como una espada que entra y saca y acaba con todo lo malo que hay en mí. Y deja lo bueno, deja la buena noticia, el aleluya, la buena noticia. Vamos a escuchar esta lectura de los Números, capítulo 11, versículo del 25 al 29. En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moisés, y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar enseguida. Había quedado en el campamento dos del grupo llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda. Pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde joven intervino. Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió, ¿estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibieran el Espíritu del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Wow! Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. ¡Qué palabra tan bonita! Y esto se une al Evangelio de mañana, donde algunos están expulsando demonios y le llevan la queja a Jesús. Mire, por allá vimos a unos expulsando demonios, prohíbaselo. Y el Señor les dice que no, déjenlos, déjenlos. Ojalá todos hablaran de Dios, ojalá todos predicaran a Dios. Y en medio de la pandemia hemos visto que se está cumpliendo. Hoy en muchos espacios, hasta de artistas de televisión, se está hablando de Dios. Pero que todos seamos profetas. Ya nosotros los cristianos por el bautismo lo somos. Lo tenemos que ser. O sea, está implícito en el sacramento. Tenemos que ser profetas. Y profeta no significa ser juez del otro. No. Profeta significa hacer que el otro descubra el amor de Dios. Con palabras bonitas, con palabras de cercanía, con palabras de hermandad. Porque profeta es el anuncio de la buena nueva.
y las denuncias de las injusticias, sin miedo, con valentía. Pero hoy muchos sí se acobardan. Teniendo la posibilidad de predicar, de anunciar y de denunciar, se acobardan. Pero no tenemos que ser profetas solamente porque soy un líder y me escuchan miles. No, tengo que empezar a ser profeta con mi hijo, con mi sobrino, con mi vecina. ¿Y cómo? Siendo testigos del Evangelio, siendo testimonio del amor de Dios. Esa es la manera de ser profeta. Por eso, querido hermano que me estás escuchando y que esta palabra nos lleva a eso, aprovechémosla, ser verdaderos profetas. Luego, en la carta de Santiago, el capítulo 5, nos dice: ahora vosotros los ricos, llorad y lamentaos por la desgracia que os han tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados, y esa herrumbre será un testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como el fuego. Habéis amontonado riqueza, precisamente ahora en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado vuestros campos está clamando contra vosotros, y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. Él nos resiste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estaba unido a la primera lectura. Es todo lo contrario a ser profeta. ¿Y qué es todo lo contrario a ser profeta? Un miserable egoísta, un avaro, un pichirre. Ay, cómo le apestaba al Señor esa hipocresía de los avaros y de los miserables. Pues hoy ser profeta significa ser generoso y no poner mi corazón en los tesoros de esta vida, no. El corazón hay que ponerlo en las cosas eternas, en las que no se acaban. Y por eso, qué difícil se nos está haciendo descubrir el amor de Dios. Y qué fácil se nos hace, ay, el falso amor del mundo, que se llama egoísmo. Por eso hoy, anímate tú, que me estás escuchando, a ser un auténtico profeta. Aborrece el egoísmo, acaba con el egoísmo. Y empieza tú a mostrar el amor y la generosidad. El Evangelio de San Marcos 9, que lo vamos a escuchar mañana, dice: Maestro, hemos visto a unos que echaban demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús, de una vez, no se los impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una oportunidad en Maracaibo, iba yo en un taxi y el taxista me preguntó: Padre, ¿usted qué opina de los evangélicos? Él a lo mejor esperaba una respuesta negativa, donde yo rechazara a los evangélicos y los tratara mal. Yo le dije: ¿sabe qué? Ellos van a donde yo no puedo llegar. Aquí, por ejemplo, está la curva de Molina, y de la curva de Molina para allá hay cientos de miles de personas, y a mí me queda difícil porque ya con lo que tengo yo en el casco central, con eso se me va mi tiempo y no me alcanza. Mientras ellos prediquen del amor de Dios, mientras ellos prediquen a Cristo, estamos hechos. Y eso es lo importante, predicar a Jesucristo. Predicar a Jesucristo. Ellos no están mandando a matar, ellos no están mandando a robar, ellos no están mandando a hacer cosas del libertinaje. Por eso tenemos que nosotros ser unidos, lo que pide el Papa y lo que pidió Cristo, la unidad, la unidad. Pero qué fácil es condenar al evangélico, qué fácil es señalar al evangélico. No, todos nosotros necesitamos unirnos a ellos, porque si no, el poder mundial que estamos viviendo va a acabar con todo. En cambio, unidos vamos a ser testigos de la verdad de Cristo, porque la unidad es el mejor testimonio. Pues, queridos hermanos, a ser profetas. Vamos a aprovechar este canto para que podamos introspectar un poco sobre lo que ha sido esta reflexión de la palabra de Dios. Ser profeta, ser profeta, ser profeta. No jueces, no jueces, no jueces. Hoy más de uno quiere ser juez de su hermano. No, nosotros tenemos es que, lo vuelvo a repetir, que mi hermano descubra cuánto lo ama el Señor. Radio Natividad Católica, como tú. Qué hermoso canto, el credo nicaragüense, que identifica este programa. Creo en Dios desde lo que hago,
el ingeniero, el arquitecto, el obrero, el labrador, todos tenemos que creer en Dios. Bien, llegamos a esta parte del programa, el tema del día. Hoy el tema es los talleres de oración y vida, que se inauguran con nosotros en este ciclo de la parroquia universitaria Divino Maestro, que me ha confiado la iglesia. Y qué mejor comienzo de una pastoral que los talleres de oración y vida. Los tenemos programados para iniciarlos el próximo jueves en la universidad. Por aquí tenemos a las facilitadoras del taller, que es una herencia del padre Ignacio Larrañaga. Tenemos a Martica y a María. María también trabaja en la universidad. Y vamos a hablar porque mucha gente no conoce tantos regalos que nos ha dado Dios a través de la iglesia. La diversidad de movimientos, de grupos, de experiencias espirituales. Fíjense que cuando yo llegué a Puente Real, yo viví en la ermita toda la vida y no sabía que existían los catecúmenos. Los conocí en Maracaibo y casualmente cuando llego de Maracaibo me toca ser el párroco de ellos. Pues los talleres de oración y vida para mí son un gran regalo de Dios. Hacen grandes transformaciones en la vida del ser humano. Mucha gente que los ha hecho, que conozco de Maracaibo, hasta su manera de hablar, que era tan impulsiva y sarcástica, ha cambiado. Ahora son serenos, tranquilos. Y ese es el camino que ya lo iremos viendo en psicología, que ayuda un poco a la inteligencia emocional, que tampoco hemos descubierto ese gran regalo de Dios, las emociones controladas. Pues bienvenida Marta, bienvenida María. Gracias, Padre. Gracias. Este programa se inicia hoy y bueno, pasarán ustedes también a la historia de este programa porque inician con nosotros este compartir con la comunidad. Bueno, les pido a ustedes que nos den un recorrido de lo que la gente debe saber de los talleres de oración y vida. Muchas gracias, Padre. En nombre de Talleres de Oración y Vida, nuestro fundador, el Padre Ignacio Larrañaga, le damos gracias de verdad por esta oportunidad que nos brinda. En primer lugar, bueno, invitarlos a todos para este jueves 30 de septiembre a las 3 de la tarde en la parroquia universitaria de la Universidad Experimental de Táchira, la UNED, para dar comienzo al taller de oración y vida para jóvenes. Es importante que nos entusiasmemos, nos motivemos y desde nuestra experiencia de aprender a orar para aprender a vivir, entender que nuestra vida está dividida o se complementa una con la otra. Taller de vida, oración y vida. Que mi oración ayude a mi vida a vivir mejor y que mi vida refleje la oración que yo hago, ¿sí? Entre nosotros no se enseña a orar. Hay mucha reflexión, hay catequesis, hay estudio teórico de la palabra y eso es muy bueno. Pero no se enseña a orar, al menos de una manera práctica y variada. La fe no es un conjunto de doctrinas, sino una relación personal con el Señor. Y esto se lleva a cabo en la oración. Sin oración, la religión puede ser una pura teoría, palabras vacías. Los talleres de oración y vida son un servicio dentro de la iglesia que entrega a los fieles un método práctico para aprender a orar y orar de una manera ordenada, variada y progresiva, desde los primeros pasos hasta las profundidades de la contemplación. Y así nos hacemos amigos y discípulos del Señor. Es un método experimentado. No se trata de aprender teóricamente, sino de practicar como en un taller. Se trabaja aprendiendo y se aprende trabajando. Aquí, orando, se aprende a orar. Hay aprendizaje, ensayo y práctica. Qué interesante eso que nos dicen, aprender a orar para aprender a vivir. Y va como muy unido a lo de la Madre Teresa, ¿no? El que no sirve para vivir no vive para servir, ¿no? El que no vive para servir no sirve para vivir. Okay. La oración es la fuerza del trabajo y del servicio, ¿no? Este aprender a orar que nos lleva a eso que decía Marta, que a veces la fe se vuelve puras teorías, ¿no? En el catecismo, en la confirmación, en el curso de matrimonio, en el curso de prebautismal. Pero qué bonito es tener una oportunidad de aprender a hablarle al Señor,
Porque a veces la gente le habla al Señor solamente para pedirle, y sobre todo lo que le piden a la gente es plata y salud, ¿no? El Señor es un banquero y el Señor es un curandero, pero nadie pide la salvación, ¿no? La gente no quiere pedir conversión, la gente solamente pide plata, como Simón Bolívar, que dice que para ganar batallas hay que tener primero plata, segundo plata, tercero plata. Nosotros aquí diríamos algo muy importante, ¿no? Para ganar las batallas contra el enemigo se necesita oración. Martica, y entonces este camino de oración que vamos a iniciar en la universidad, ¿cómo, qué etapas tiene? ¿Cómo hacen los jóvenes? Bueno, desde lo primero, ¿cómo las contactan? ¿Qué tienen que tener? ¿Si hay un requisito, unas características? ¿Y cómo va ese proceso? ¿Cómo es lo que vamos a ofrecer en la universidad? Muy bien. Como le decía, padre, taller de oración y vida. Pueden contactarnos con mi número telefónico 0424-152-1715 y asistir este jueves a las 3 de la tarde en la capilla universitaria. Allí vamos a hacer, es un proceso. El servicio de nosotros es un servicio muy humilde. Lo que hacemos es enseñar a orar de distintas maneras, de distintas formas. O sea, para que yo no me quede ningún día sin tener esa cita íntima con el Señor, con el dueño de mi vida. Porque a veces digo, ay, pero es que no sé, hoy no tengo ganas, me duele la cabeza. Bueno, pues entonces hagamos una contemplación, o hagamos una oración con la naturaleza. O hoy me siento súper inspirada. Entonces, bueno, voy a hacer una contemplación. Voy a orar hoy como oraba María, en alabanza. María oraba alabando al Señor todo el tiempo. Por eso decimos oración y vida. Porque el joven, además de que va aprendiendo a orar, él va liberando su mundo interior de inseguridades, de complejos, de miedos, de tristezas, al tiempo que va adquiriendo una fortaleza psíquica, el sentido de la vida, y va recuperando la alegría de vivir. ¡Qué bello, Marta! Uh-huh. O sea que hoy las mamás que nos están escuchando deben estarse llenando de muchas esperanzas. Y recordarle que es una oportunidad para su hijo y para su hija que está en la UNED. ¿Sabe que cuando yo soy capellán militar, ¿no? Y cuando estaba en el cuartel Libertador de Maracaibo, una de las grandes alegrías de las mamás era que sus hijos hicieran la primera comunión y la confirmación en el cuartel. Quizás lo que más valoraban las madres guajira era que su hijo hiciera la primera comunión y el bautizo y la confirmación en el cuartel. Pues miren, ahora en las universidades tenemos este regalazo de Dios, donde el joven, porque fíjense, a mí me buscan como Palito Romero, que el hijo mío se va a quitar la vida, que la hija mía se va a envenenar, padre, usted que es psicólogo, ayúdelo, ta. Pero hay tantos remedios bonitos que podemos entusiasmar a los muchachos. Recuerden, los que nos están siguiendo, porque sé que tienen preguntas que hacerle a Marta y a María, al 0424-6674-858. 0424-6674-858. Ya tenemos algunos mensajes que luego del tema del día los vamos a compartir. Pero aprovechen que están ellas aquí. Si tú tienes tus hijos en la UNED y ellos pueden experimentar a partir del jueves esta experiencia, ¡wow! Tremendo regalo de Dios. Así que escuchemos bien para que hagamos preguntas en medio del programa. Cuando usted preguntaba sobre los requisitos, acá tengo pues varias cosas, aspectos importantes que los jóvenes tienen que lograr para obtener los frutos del taller, que es hacerse pues amigos, discípulos, seguidores de Jesús. Uno de ellos es que tienen que realizar la asistencia completa. Son 10 sesiones, aparte de la primera, que es la de apertura. Esas 10 sesiones tienen que vivirlas completamente, porque cada una presenta un tema que va todo sincronizado para lograr el objetivo. Entonces, tenemos que vivir todas las sesiones completas, y en cada sesión, como ya lo comentó Marta, van a aprender una forma distinta de orar. Entonces son 10 formas distintas para comunicarnos con el Señor que vamos a vivir en el taller, y luego las vamos a practicar durante la semana en nuestra sagrada media hora, que es el otro requisito importantísimo para ver esos frutos, esa transformación, para que yo me pueda llenar de paz, para que el joven se llene de paz, necesita esa sagrada media hora. Allí va a estar en contacto con la palabra y después va a practicar
esa modalidad de oración que van a vivir el día de la reunión. La vamos a explicar, la vamos a vivir, y después que ya el joven tenga claro cuál es la metodología, puede practicarla cada día de la semana. ¿Sí? Entonces, qué importante, y es desde la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. A veces los hermanos separados nos critican. Es que ustedes lo que hacen es rezar como loros repitiendo oraciones. Esas oraciones también vienen de la palabra de Dios. Pero la gente no se sabe defender porque no analizan. Por ejemplo, el Ave María, ¿no? El Ave María es palabra de Dios, está compuesta por la palabra de Dios. Y aquí en estos talleres vamos a orar desde la palabra de Dios, ¿no? Eso es una experiencia muy bonita que van a tener los que participen en esta actividad. En la UNED, las 10 sesiones, y en la casa, la media hora que nos dice María, que tenemos que ir como la pasantía del taller de oración y vida, la hacemos en la casa. Exacto. Es una especie de pasantía porque cada sesión, decía María, van a aprender un modelo de oración, un estilo de oración. La contemplativa es bellísima, lo que pasa es que no la sabemos hacer. Otra oración bellísima que no aprovechamos, la oración mental, ¿no? Estamos acostumbrados nada más a la oración vocal, la oración escrita, ¿no? El Papa ahorita, yo ya lo estoy haciendo. Casualidad me regalaron un San José dormido. Y el Papa está haciendo, el Papa está extendiendo la devoción de San José dormido. Y uno coloca el papelito debajo del San José. El Papa lo hace. Si es el Papa, que es el vicario de Cristo, ahora nosotros. Pues Marta, entusiasme más a los muchachos en ese sentido, bueno, desde su experiencia. Supuesto. Bueno, quería comentarles que es importante, como decía María, la puntualidad, el vivir todas las sesiones y entender que vamos a reunirnos a estar con el Señor en sesiones de estudio y trabajo, como en un taller de carpintería. En un taller de carpintería a usted le dan la madera y le van diciendo lo que tiene que hacer. Yo puedo aprender a hacer una silla muy bonita, aprender la teoría, pero hasta que no me siento a hacer la silla, no puedo darme cuenta de que, bueno, me quedó medio choretica, pero voy a acomodarla por aquí, voy a acomodarla por acá, hasta que la silla me sale perfecta. Lo mismo la oración. En la medida que yo voy orando, cada vez voy sintiendo más ese deseo, esas ganas de orar. Padre Ignacio tiene una frase muy bonita que dice: oren sin ganas para que le vengan las ganas. Y es verdad, a veces, ay, que no tengo ganas. No es cuestión de ganas, es cuestión de disciplina. Disciplina. Usted se sienta con todas las herramientas que le vamos a dar. Para este taller se adquiere un material, que es un libro con las prácticas. Tiene un costo de $5. Ahorita hablamos en dólares porque no se puede hablar en bolívares. Son $5, pero son los $5 mejor invertidos, porque eso es un material que le queda a usted para toda la vida. Su vida puede partirse, como dice Padre Ignacio, antes y después de realmente aprender a orar. Después de que usted aprende todas esas maneras de orar, pues ya a usted le queda eso para usted. De pronto dice: no, mire, lo mío es la oración escrita. Yo lo que hago es hacerle cartas al Señor. Empiezo mi carta alabándolo, pidiéndole perdón por mis faltas, suplicándole que me ayude en esta situación que estoy viviendo, y al final termino haciendo un compromiso, bueno, realmente esto, voy a procurar hacer esto y esto. Y cuando usted, de pronto hoy, no sé ni qué orar, con que usted agarre esa oración escrita que usted mismo hizo y la vuelva a leer, usted ya está elevando su espíritu al Señor. Entonces, la idea es que nos animemos, salgamos de esa, como ese letargo que a veces, porque no, pero es que me mandan es hacer rosarios, o le dicen a la gente, lea la Biblia, pero no le dicen cómo. Nosotros en todo el transcurso, en los 2 meses y medio que vamos a estar, una vez por semana, porque solamente va a ser los jueves de 3 a 4:30, todos los jueves durante 2 meses y medio, usted va a aprender a meditar la palabra. ¿Qué me dijo el Señor a mí, a Marta? No, que porque a veces usamos la palabra como para, ay, esto le cae bien a mi suegra, esto sí, le cae bien a mi novio, esto le cae bien a... No, a mí, a Marta, ¿qué me dijo esta palabra? ¿Y cómo la puedo llevar a mi vida? ¿Cómo la puedo poner por obra? ¿Cómo el Señor, como decía usted, Padre, la palabra del Señor es un filo, es una espada de doble filo, ¿no? Porque entra, saca aquello que estaba bien feo y me deja esa partecita, esa heridita, pero esa heridita de amor que me va transformando, que va rompiendo mi concreto y me va dando un corazón como el de Jesús, además de que voy a aprender a conocerlo a Él. Nosotros necesitamos modelos que de verdad nos ayuden a imitar algo bueno. ¿Y qué mejor que imitar a Jesús? Nunca llegaremos a ser como Él,
pero vamos a procurar todos los días emparecernos un poquito a Él, ser un poquito bondadoso. Yo soy egoísta, soy una persona muy egoísta, pero Jesús es bondadoso y lo quiero imitar a Él, pues hago actos de generosidad, de bondad, de caridad, y poco a poco eso se va convirtiendo en mi modo de vivir y de ser. Yo ya estoy iniciando el taller, ya tengo anotaciones aquí, y ojalá que los que nos siguen por la radio tengan un cuadernito, porque aquí vamos a aprender muchas cosas en este programa que se llama Solo sé que nada sé, Universidad y Psicología, la fe desde el mundo universitario. Siguen llegando los mensajes que ya los vamos a compartir dentro de un momento cuando termine el tema del día al 0424-6674-858, 0424-6674-858. María, yo aprendí en el seminario un día con ganas y un día sin ganas, son dos días iguales. Y esta frase del padre Larrañaga va como unido a eso. Oren sin ganas para que le vengan las ganas. Ya la anoté. Eso es como para ponérsela en todos los salones a los estudiantes. Oren sin ganas para que le vengan las ganas. Qué importante esa frase, porque siempre vamos a amanecer un día sin ganas, ¿no? Eso desde el Papa para abajo. Eso que no me caigan a coba a mí porque soy psicólogo. Todos somos iguales, somos humanos, tenemos el mismo sistema nervioso, tenemos desilusiones, tenemos alegrías. Y hay días que no quiere uno ni hablarle a Dios, ¿no? Entonces, pero con este sistema del taller de oración y vida, hay otras maneras de... Yo disfruto mucho el campo, yo disfruto una flor de café, yo disfruto ver un lechón allá en la cochinera de mi familia. Todo eso, una flor. En estos días vi por allá en la casa del Opus Dei una especie de orquídea, me quedé enamorado porque era una orquídea muy pequeña, en una mata muy fácil de crecer. Pues hay que contemplar a Dios en todo eso. María, ¿qué más le podemos decir a los muchachos que van a ir a la UNE el jueves 30 de septiembre a las 3 de la tarde y que ya las mamás están tomando notas? Vamos a repetirle otra vez el número telefónico para que cuando ustedes se vayan de aquí, por lo menos 500 de los 2.600 estudiantes que tenemos en la UNE empiecen a escribirse y tengamos que buscar muchas facilitadoras del taller de oración y vida, ir a la ULA, ir al IU, ir a la UTEPAL, ir a todas partes, porque hoy la gente necesita oración también para moldear el carácter. ¿Qué número telefónico? Telefónico, el número telefónico 0424-152-1715. Quiero hablar de un aspecto que es importante en nuestras reuniones, que se llaman los silenciamientos. Estos silenciamientos se practican antes de iniciar nosotros nuestras modalidades de oración. Son ejercicios sencillos que tienen como finalidad soltar las tensiones, silenciar clamores, y vamos a adquirir entonces un clima interior necesario para entrar en la intimidad con Dios. No es oración, es la preparación para la oración. ¿Por qué es tan importante el silencio? Porque muchas veces en nuestro día a día, en nuestro quehacer, en nuestra prisa, hay mucho ruido, ¿sí?, que no nos permite escuchar a Dios. Entonces, con estos pequeños silenciamientos vamos a dejar de lado esos ruidos al llegar a la reunión, y después de silenciarnos es que vamos a hacer ese silencio que necesitamos para escuchar a Dios. Hay una cita bíblica que nos dice el Señor, donde tenemos que cerrar, ¿verdad?, nuestras puertas, entrar al cuarto, cerrar las puertas, ventanas. Tenemos que hacer ese silencio, pero hay dos tipos de silencio, el exterior y el interior. Entonces es fácil cerrar puertas, ventanas, desconectar de pronto los dispositivos electrónicos, pero el silencio más importante es el interior, y ese es el que queremos lograr. Ese silencio interior, ¿cómo lo vamos a lograr? Primero, con estos ejercicios sencillos, y luego practicando las diferentes formas de orar. Si hacemos silencio, seguramente vamos a escuchar la voz de Dios. Él siempre nos está hablando, pero con el ruido que tenemos, tanto externo como interno, no dejamos que la voz de Dios se escuche con claridad. El profeta Elías no encontró a Dios ni en el terremoto ni en el huracán, sino en la calma. En la calma. Y a todos nos toca poder llegar a un momento de paz, de tranquilidad, y ahí está Dios, ¿no? Entonces, este silencio lo aprendemos, porque hoy hay mucha bulla en el cerebro, así estemos callados, ¿no? Uh-huh. Fíjense que yo le digo a los muchachos de bachillerato de quinto año, ustedes no saben ni qué quieren hacer en la vida, no saben ni qué vocación les da Dios, porque la mitad del cerebro de un ser humano hoy promedio está llena de vallenatos y reggaetones, y la otra mitad de pornografía. ¿Cómo piensa un muchacho, cómo discierne un muchacho si tiene esa bulla en la cabeza?
Martica, sería importante contarle a la gente que nos está escuchando quién era el padre Ignacio, porque él es el constructor de esta obra por medio de Dios. Esta obra tan hermosa. Entonces, pero mucha gente joven y nueva, ¿sí? Conocen reggaetoneros, conocen vallenateros, conocen a Pastor López, pero ¿quién era el padre Ignacio? El padre Ignacio Larrañaga era un sacerdote franciscano capuchino, nacido en España, que desarrolló una amplia labor animadora y evangelizadora durante más de 30 años en toda América Latina, en Norteamérica y en Europa. Él es el fundador de los Encuentros de Experiencia de Dios. Él en los Encuentros de Experiencia de Dios se dio cuenta de la necesidad de la gente, ¿sí? Porque la gente iba al Encuentro de Experiencia de Dios y decía, ¡ay, ahora qué! ¿Ahora qué? Entonces, él se reunió porque él apostó por los laicos, por nosotros los laicos. Él dijo, como usted estaba diciendo ahorita, padre, la iglesia que con la pandemia se fue a... Ahora tenemos la iglesia doméstica, ¿sí? En cada casa es una iglesia. Cada casa puede construir su espiritualidad en la medida en que se capacite y se informe y se acerque más al Señor. Entonces, él quiso entregarle a todos los laicos un método sencillo que lo que nos exige es disciplina, que seamos disciplinados, como cualquier cosa, ¿sí? A mí me enseñan a hacer una torta de ahuyama y si nunca me siento a hacer la torta de ahuyama, pues nunca sabré cómo la hago. Y a veces se me quedará pasmada hasta que la logre hacer bonita, ¿no? Bien, eso quiso él, que no dejemos de practicar, que no haya ningún día en que yo diga, no sé qué hacer. No, mire, ten esta herramienta. Él nos entrega una herramienta para que nosotros la sigamos usando hasta que nos vayamos con el Señor, hasta que el Señor nos llame. Es profundizar. Y en la medida en que yo oro, esa oración tiene que transformar mi vida. Es decir, voy pasando de una orilla a la otra, de mi ser Marta, y en la otra orilla está Jesús. Toda mi vida será pasar de esta orilla a la otra, nadar y nadar y nadar y nadar. Y a veces casi que me ahogo y a veces me hundo como Pedro y el Señor vuelve y me da la mano y sigo nadando hasta llegar a la otra orilla donde está Él. Su presencia tiene que cuestionar mi vida, su forma de actuar. Hay una frase muy bonita que dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces yo, Marta, voy a vengarme, pero si digo, ¿qué haría Jesús? Perdonar. Yo, Marta, que le vaya bien mal porque se portó mal conmigo. Pero si yo digo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? No, voy a desearle el bien. La oración, ¿qué es lo que hace? La oración hace que en mi consciente esté Jesús. Y Jesús redima mis instintos que están en mi inconsciente. Mi inconsciente está lleno de instintos, frustraciones, venganza, falta de perdón, tristezas. Pero con la oración Jesús se hace vivo y presente en mi consciente. Entonces yo voy a imponer mis convicciones de fe sobre mis instintos naturales. Entonces, de pronto, yo veo un hombre que me gusta muchísimo y quiero ir atrás de él, o una muchacha ve un profesor que le encanta muchísimo y quiere ir atrás de él. Ese es su instinto, pero su convicción de fe le dice, ese señor es un hombre casado, o esa muchacha es una religiosa, por decir, qué sé yo. Entonces, ya va, mi convicción de fe dice que este hombre es prohibido, que esta relación no debe ser, y voy a actuar con mis convicciones de fe antes que con mis instintos naturales, por ejemplo. Qué maravilla esos regalos que Dios y la iglesia nos han dado, como el padre Larrañaga, como el padre Stephen de Fuente Real, hombres de paz, hombres serenos, hombres tranquilos, hombres que se conectaban a Dios desde la creación, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de conocer al padre Ignacio, me arrepiento de no haber aceptado tantas invitaciones que me hicieron a ir a Mérida. Él no murió hace muchos años, murió hace poco, ¿no? Si alguna de las dos lo conoció, ¿qué nos pueden decir de él? Uy. Cuando lo vieron, cuando lo escucharon hablar, cuando a lo mejor lo saludaron? Expliquémosle eso a la gente, porque esos hombres de Dios son valiosísimos. Hay tres cosas de padre Ignacio que a mí me movieron muchísimo. Primero, su amor por María y por todas las madres. Para él la madre, la maternidad, María, era una cosa increíble. Yo le cuento, padre, que por ejemplo yo tuve la oportunidad de estar en Piper en un encuentro de experiencia de Dios con el padre Ignacio, y yo llevé a mi madre a ese encuentro y yo se la presenté. Le dije, padre, mire, le presento a mi mamá. Entonces mi mamá se presentó y le dijo, ¿y usted? Y mi mamá le dijo, tuve 7 hijos. Y le dijo, tú eres una verdadera madre. Y la abrazó
Y mira, él tiene las oraciones para María que él hacía para la Madre de Dios. Él decía, una madre nunca abandona, una madre nunca deja de amar. El amor de la, él dice, he visto en la vida, decía él, he visto en la vida mujeres calladitas, muy humildes, visitando en la cárcel a su hijo. Cuando todo el mundo lo dejó, ella está ahí, porque es su hijo. Así es María. O sea, si eso somos nosotras, madres, bueno, pecadoras, ahora imagínense la Madre de Dios. Ella nunca nos deja. Nosotros no podemos sentirnos abandonados, aunque seamos huérfanos, porque tenemos la Madre del Cielo. Otra cosa de él era la humildad. Él decía que la soberbia es como un perro bravo, que está al lado de nosotros. Y hay que estarle poniendo la mano para que la soberbia no nos haga actuar como no debe ser. La humildad es algo que tenemos que cultivar y cultivar y cultivar. Y él decía, una vez nos dijo, tengo 40 años tratando de ser humilde y apenas lo estoy logrando. Entonces eso nos decía, bueno, sí, el que vive en oración le cuesta la humildad. ¿Cómo pero, nos cuesta a todos, sí? Nos quería muchísimo y él apostaba por los laicos. Él decía que nosotros los laicos somos el futuro de la iglesia siempre que caminemos de la mano de Dios. Es una belleza conocer personajes como este. A mí me dio el regalo de mis 40 años estar 12 minutos con el Papa Francisco y el seminarista que me esperaba, que ya hoy es el día, el Padre Gabriel Aldana, en ese momento era seminarista en Roma. Dice, Padre, ¿usted qué le pasó algo allá arriba? Viene transformado. Pues claro, estuve al lado del Papa 12 minutos, conversó conmigo, me mamó gallo, porque hasta me dijo cuando le entregué mi regalo, eres un contrabandista. Y habló el Papa cuando me habla de mi obispo, claramente, habiendo tantos miles de obispos en el mundo, y recordar a Monseñor Moronta. Qué belleza. Y hablamos de psicología, porque el Papa es un apasionado de la psicología. Pues estos personajes, cuando los contactamos en la vida, eso nos animan a creer cada día más en el amor de Dios. María, ya vamos cerrando el tema del día para continuar con el programa. ¿Qué los otros servicios? Ahorita es el de los jóvenes, ¿no? Pero ¿qué más se puede ofrecer para que las personas que nos están siguiendo recuerden escribirnos, que ahorita vamos a leer los mensajes al 0424-6674-858? Ese es mi número, del Padre Joel Escalante. 0424-6674-858. Pero hemos hablado de lo que vamos a hacer en la UNED con los jóvenes. Pero es que este camino de talleres de oración y vida no es solamente para los jóvenes. María, cuéntale a la gente esa buena noticia de quiénes más pueden hacer el taller de oración y vida. Con mucha alegría les informo cuáles son los servicios que presta Talleres de Oración y Vida. Tenemos un taller diseñado para niños a partir de 7 años, de 7 a 12 años. La duración es de 10 sesiones, una sesión por semana, que dura aproximadamente hora y media. Este taller es bellísimo. Les indico a las madres que estén pendientes de la apertura de estos talleres. Los niños disfrutan, tenemos cantos. La forma de orar para ellos, por supuesto, es algo diferente, con mucha diversión, mucha alegría, se entusiasman y los niños nos impresionan mucho a nosotras las guías, porque tienen una capacidad para orar que ya está en ellos, es impresionante, nos enseñan a nosotras. Sí, señor. Oran de una manera tan hermosa, son tan puros. Entonces, tenemos talleres de niños a partir de los 7 años. Además de eso, también tenemos talleres para adolescentes a partir de los 13 años. Son 9 reuniones, también de hora y media. Y pues donde los adolescentes les mostramos los rasgos y buscamos enamorarlos de la presencia de Jesús para que ellos en esa etapa tengan a Jesús como modelo y se fijen en él y traten de imitar sus rasgos en esa edad que es tan complicada. Buenísimo, ¿no? Sí, porque eso es tan, con tantas confusiones en la cabeza, poder encontrar a Dios, hacer un discernimiento increíble. Ajá. Además de eso, bueno, el taller de jóvenes, que es el que estamos promocionando actualmente en la UNED, pero también tenemos un taller para adultos. Este taller dura 15 sesiones. Una sesión por semana, la duración es de 2 horas y la edad es de 30 años en adelante. Es el taller más largo, es dedicado a los adultos y es una experiencia maravillosa, donde pues nos transformamos a la luz de la palabra y en esos encuentros diarios que vamos a realizar con nuestro Señor, con las diferentes modalidades de oración.
Bueno, no hay que desaprovechar lo que Dios te está enviando en este momento a través de Radio Natividad, porque si lo escuchaste, estás invitado. Si lo escuchaste, estás invitada, porque el taller de oración y vida es para todos. Así que vamos a aprovechar estas informaciones y ya se estarán preguntando y le irán a preguntar a Marta, porque ya debe tener unos cuantos mensajes en el celular. Le irán a preguntar, bueno, ¿y cuándo es el de los niños? ¿Y cuándo es el de los adultos? ¿Y cuándo es esto? Pues para eso debes estar en sintonía con este programa que se llama Solo sé que nada sé, Universidad y Psicología, la fe desde el mundo universitario. Pero también hay uno para los matrimonios. ¿Cómo es eso, María? Ajá, tenemos el curso para los matrimonios que dura 6 reuniones. También es una reunión por semana que dura 2 horas, pero además de eso también tenemos charlas y tenemos retiros de un día, jornadas de evangelización y con diferentes temas. Tratamos el tema, por ejemplo, de la Virgen, como lo decía Marta, tenemos un material excelente sobre la Virgen. El año pasado trabajamos con retiros virtuales. Y en uno de los retiros virtuales se llamaba María Modelo de Fe. Es un retiro hermosísimo de 7 días, basado en el libro de Padre Ignacio, El Silencio de María. Tenemos también un material bellísimo que nos dejó el Padre Ignacio, muchos libros, y los retiros nuestros están basados en esos libros que dejó Padre Ignacio. Otros retiros que se vivieron el año pasado fueron Transfiguración, Nada te turbe, nada te espante, el retiro de Francisco de Asís, Orar con los Salmos, Conociendo a Jesús, entre otros. Bueno, es una variedad hermosísima que tenemos que aprovechar todos nosotros, y más ahora que la parroquia Divino Maestro se activa, porque las puertas están abiertas. Yo siempre que llegaba a una parroquia le he abierto las puertas a todos, incluso a aquellos que se consideran que si van a la iglesia se caen. No, esos son los primeros invitados a la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Y dónde van a ser estas actividades? Igual que la misa que estamos celebrando los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 3 de la tarde en la UNED. Usted llega a la portería de la UNED y dice que va para la iglesia del Divino Maestro en el edificio B de la UNED. De todas maneras, allí los señores que hacen la vigilancia de la UNED son muy amables, muy queridos ellos con la gente. Les van a indicar fácilmente dónde está la capilla dentro de la UNED. Y todos esos vecinos de esas zonas de la UNED también están invitados, porque hay mucha gente que me escucha ahorita en este momento desde Palo Gordo, desde Gallardín, desde el barrio Bolívar, desde el Core donde vive Martica. Todos están invitados porque la iglesia de la UNED les queda realmente cerca, realmente cerca. Además, un estacionamiento muy amplio con la vigilancia de estos hermanos nuestros que hacen ese trabajo en la UNED. Y bueno, Martica, para cerrar el tema. Y es que quería decirles que, bueno, los servicios que está ofreciendo María Salazar, que son de talleres de oración y vida, esto además de estarse dando en la UNED, se están dando en 148 países, ¿no? Pero aquí en el Táchira los tenemos, por ejemplo, en el Colegio Monseñor San Miguel. Mañana, 26 de septiembre, comienza un taller de adultos que va a ser todos los domingos a las 8:30 a.m, si alguien está interesado. También en la Iglesia Santo Domingo Guzmán el Ángel va a comenzar un taller de jóvenes, en la Parroquia Divino Maestro en la UNED. También tenemos en Bogotá, en Michelena, en Palo Gordo, wow, en Capacho. Nosotros queremos llegar a todos, o sea, como yo sé que esta emisora se oye en todas partes, pues es simplemente, nos contactan y nosotros con muchísimo gusto les decimos por dónde pueden ir, a dónde pueden asistir. Usted me decía, padre, hace un rato de alguien en Guayao. En el Guayao, allá también el tenemos párroco gente. Del Guayao. Esto, la idea de nosotros es que implantar al Dios vivo en el corazón de cada uno. Que nosotros, decía Padre Ignacio, nosotros no podemos hacer feliz a nadie, pero podemos entregar vasos de felicidad a los hermanos. Buenísimo eso. Abandonarnos en el Señor y aprender que lo que tiene solución se soluciona pues haciendo. Lo que no tiene solución se entrega a las manos del Padre y seguimos adelante. Silencio en la mente, paz en el corazón. Buenísimo, y es la mejor inversión, decía Martica, y yo se los garantizo. $5 que puede costar una hamburguesa en el sitio más caro de la ciudad. Este es para el material. Ustedes van a recibir, sí, un material bellísimo. Los libros del Padre Larrañaga son bellísimos. Uh-huh. Y ustedes los van a recibir en el taller. $5. Y bueno, ya tienen, le repetimos el número suyo, Marta, ¿para qué? 0424-152-1715. El de María. María, ¿quieres darles el número? Sí, cómo no. 0414-730-4098.
Bueno, me voy a permitir a leer algunos mensajes y le voy a pedir a Marta que revise su teléfono a ver si ya le han escrito. Vamos a ver. Nos escribe Milagro Durán, dice: buenos días, padre, felicitaciones y muchos éxitos en su nuevo y grande servicio a favor de la juventud universitaria. Por favor, un consejo para ser un buen pastor para mi hijo. Lo formé desde pequeño en la religión católica, lo llevaba siempre a la Eucaristía y ahora tiene una pareja. Tienen 35 años y están muy alejados de Dios, no oran ni asisten a misa. Un abrazo de una egresada del UNED, Milagro Durán. Bueno, ya iremos dando esos consejos por aquí. Nos escriben desde Casigua. Buen día, padre Joel. Bendición. Saludos y felicitaciones por el programa. Dios les bendiga de parte de Miguel Ángel Méndez y Eva Betancur. Casigua, El Cubo. Wow, la emisora hace un gran milagro al hacer presente la buena noticia en tantas partes. También Anaide de Amaya. Usted, mi querido y apreciado padre, excelente día, excelente programa. Por aquí tenemos más. Doy gracias a Dios por estas guías, discípulos del Señor, sirviendo siempre con estos talleres de oración y vida de Padre Ignacio, para que los jóvenes tengan una verdadera experiencia de comunicación con el Padre y sientan su infinito y misericordioso amor. Nos escribe Belén Linares. También por aquí nos dicen: hola, padre, buen día, buenísimo el programa. Por favor, repita la frase de las ganas y sin ganas. En sintonía desde Casigua, El Cubo también. Dios le bendiga por ese programa tan nutritivo para nuestro espíritu. ¿Y tienen algún taller virtual? Bueno, la frase es: oren sin ganas para que le vengan las ganas. Oren sin ganas para que le vengan las ganas. Eso nos debe llevar a la reflexión. ¿Taller virtual, Marta, hay alguno? No, nosotros no damos, porque el taller debe ser presencial, pero sí tenemos los retiros. Y también ustedes pueden consultar nuestra página www.topil.org. Top, T-O-B, de Venezuela, Taller Oración Vida, T-O-B. Pil es Padre Ignacio Larrañaga, .org. www.topil.org. Ahí van a encontrar muchísimo material virtual. En YouTube también tenemos muchísimos videos del Padre Ignacio. Bueno, ahí se pueden dar un buen banquete. YouTube es una bolita de cristal. Ahí hay todo lo bueno, también hay lo malo, pero hay muchas cosas buenas que no sabemos ubicar. Sí, señor. Nos escribe José Luna: padre, bendición, ¿y cuándo nos visitarán la ULA, Escuela de Medicina, aquí en el Táchira? Pues bueno, en eso estamos, querido José. Ya hemos hablado con Omar Pérez Díaz, porque la parroquia universitaria no es solo la UNED, la parroquia universitaria somos todos, desde las universidades que hay en la frontera hasta las que haya o pueda haber en Pregonero, en La Grita, todas son parroquia universitaria. Nos escriben por aquí también otros mensajes muy hermosos y agradecidos por estos mensajes. Dios te bendiga, padre. ¿Cuál es tu nombre y en qué iglesia está? Bueno, yo soy el padre Joel Javier Escalante Buitrago, el párroco de la Iglesia Divino Maestro de la UNED y en las próximas semanas rector de la Iglesia Beata María de San José en la zona de Monterrey, Pinares del Torbes, Club Demócrata. Ahí será creada una rectoría que después será parroquia, pero funcionará como parroquia. Dios les bendiga desde Michelena. Saludos por aquí cuando pudieran dar un taller de jóvenes y de niños. Es una maravillosa experiencia. Soy egresada de la ULA y allá tuvimos un taller. Aún recuerdo muchas experiencias que quedaron en mi corazón. Dios les bendiga. Sí, Marta, dígale los de Michelena. En Michelena tenemos taller de jóvenes los martes a las 3 de la tarde y taller de adultos los jueves a las 3 de la tarde en Michelena. Si después me escriben, yo les puedo dar los teléfonos de nuestros compañeros guías de Michelena para que vayan allá, asistan al taller. Bueno, muy agradecido, Marta María, por habernos acompañado. Excelente información. Para mí prácticamente ya inició el taller con este programa que hemos hecho. Fíjese cómo ha movido esta frase ya a la gente en lugares tan lejanos de San Cristóbal como es Casigua, El Cubo. Pero bendito sea Dios, aquí en este programa solo sé que nada sé. Universidad y psicología, la fe desde el mundo universitario. Vamos a aprender y a conocer muchas cosas. Por eso ya hoy le damos gracias a Dios por este primer programa. Vamos a continuar ahora con la programación de esta nueva iniciativa del Espíritu Santo. Agradecido. Les esperamos el jueves 30 de septiembre a las 3 de la tarde en la Iglesia Divino Maestro dentro de la Universidad Nacional Experimental del Táchira en el edificio B. Gracias, Marta. Gracias, María. Su despedida en esta parte del programa para nuestros oyentes. Bueno, los invito a todos los jóvenes que se acerquen a la capilla, a la UNED, que se dejen amar por Dios. Tenemos un Dios Padre que es todo amoroso, todo cariñoso y que siempre nos está esperando con los brazos abiertos para darnos de su amor. Acérquense, que no se van a arrepentir. Los esperamos. Bueno, también les quiero decir que el Señor es un Padre amoroso y nos ama gratuitamente.
no porque seamos buenos ni para que seamos buenos. Nos ama porque sí, porque es mi padre y me ama. Así como a cualquier papá, a cualquier mamá le dice, ¿y usted por qué quiere a su hijo? Porque sí. Bueno, ahora el Padre del Cielo también dice lo mismo, porque sí. Bueno, agradecidos con su presencia, que el Padre Ignacio Larrañaga interceda para que el Espíritu Santo conquistar muchos jóvenes para este primer taller. Es el primero, porque ya con esto también damos inicio al primer grupo de apostolado que tendremos en la parroquia universitaria, todos los que hagan el taller de oración y vida. Vamos ahora con una canción preparatoria a la segunda parte ya de este programa, El Mundo Universitario. Dios las bendiga. Amén. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Todo es posible para el que cree. 101.7 Natividad. Hola, queridos amigos, seguimos con su programa Solo sé que nada sé, Universidad y Psicología, la fe desde el mundo universitario. Siguen llegando algunos mensajes, por aquí nos escriben: buen día, padre, excelente programa, Dios te bendiga. Rosa Novoa desde Las Acacias. También nos escribe un profesor de la UNED, Rafael Bermúdez. Buen día, padre, excelente programa, éxito, un abrazo y feliz fin de semana. Bueno, para hacer el primer programa hemos recibido mensajes muy bonitos, especialmente los de las zonas más lejanas, Casigua. Yo trabajé en el Guayabo y la gente de Casigua es muy católica, muy religiosa y muy buena. Así que para ellos muchas bendiciones, siempre están atentos también a las Eucaristías por WhatsApp y por YouTube. Bendito y hermoso día nos da el Señor Jesús. Necesitamos una audiencia con usted. Bueno, más adelante la cuadramos. Bueno, aquí tengo unos invitados muy especiales. Ya son las 11 y 10 de la mañana. Estamos aquí con unos estudiantes que han hecho parte de la pastoral universitaria. Y en esta parte del programa, pues, es enseñanza de psicología y universidad. Pues mucha gente no sabe, no entiende, no comprende qué es eso de la pastoral universitaria. El Papa Francisco, aunque algunos cuestionan la frase, le llama la pastoral de las inteligencias. Comprendo por qué el Papa lo dice, porque es verdad, ahí están los que están estudiando, ¿no? Y entonces hay que llegar con la fe al cerebro y al corazón. Yo también la llamaría la pastoral del futuro, porque es construir futuro desde la universidad, el futuro de la fe, que son los futuros profesionales, los futuros empresarios, los dueños de las empresas, los que van a gerenciar empresas. Ese es uno de los éxitos de la fe en el Zulia. La pastoral universitaria no tanto empezó en la universidad, sino los colegios católicos que tiene el Zulia, Maracaibo. Uno ve que las misas en las empresas siempre lo convoca a uno, el dueño de la empresa, y todos sus empresarios tienen como una formación religiosa católica, porque el empresario se formó en un colegio católico, o recibió dirección en la universidad por el Opus Dei. Esa es la pastoral, sembrar la fe en aquellos que tienen en sus manos el futuro. Pues aquí están estos jóvenes que me han recibido con mucha alegría, los he tenido muy de cerca, me han apoyado, me han hecho ver que la pastoral universitaria y la parroquia universitaria es un gran mundo desde la fe. Y bueno, nuestra meta ahora es que cada universidad sea parte de la parroquia universitaria. Por eso yo ya no firmo párroco de la universidad de la UNED, sino párroco de las universidades, porque es un trabajo con todas las universidades y gracias a Dios está la puerta abierta. Y invito a si algún profesor universitario de las diversas universidades que tiene el Táchira me está escuchando, pues contáctenos, ¿no? Ya saben el número, pueden enviar cualquier mensaje, cualquier pregunta al 0424-6674-858. 0424-6674-858. Hola, muchachos, bienvenidos. Aquí están Misley y Manuel, el cariñito y el amor de Misley, que es su esposo. Y vienen a compartir porque tienen tiempo en esta experiencia y han apoyado a los otros sacerdotes. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Contenta de estar aquí nuevamente en los micrófonos de Radio Natividad. Está mi casa también desde hace muchos años. Feliz de saludar a todas las personas que nos escuchan a través de la Radio Católica del Táchira. El padre Joel lo decía, ¿no? Estuvimos, estamos y seguiremos estando. Siempre lo digo así, y no por como él me echa broma que la jubilada, sino porque es que la pastoral universitaria marca la vida del que está allí, ¿sí? Y es algo que queda para siempre. Es el conocer a Cristo dentro de la universidad y la diversidad de carismas, de dones y de enseñanzas que se pueden tener allí, ¿ok? Yo marco desde el punto de que la pastoral universitaria es el saber aprovechar la diversidad de los dones que Dios le ha dado a los chamos
para construir un camino misionero y llevar su palabra al mundo universitario, a ese mundo de inteligencia, a ese mundo que te cuestiona, que te dice no, pero ¿por qué un Cristo? Pero que al fin y al cabo, en cualquier momento, terminan llegando a ese espacio pequeño, en el caso de nosotros, de la parroquia universitaria, a buscar esa respuesta que solo Dios nos puede dar. Sí, realmente, bueno, como dice Misley, y el padre Joel, dentro de la universidad y sobre todo en la universidad, en la UNED, además de tener su formación como futuros profesionales, pues también tenemos esa formación espiritual, ¿no? Y de alguna otra manera es ese fortalecimiento para como ir hacia todas esas cosas que nos va enfrentando pues también la vida. Y es como resolver la parte profesional, pero sin dejar la parte espiritual y humana a un lado, ¿no? Es un complemento de todos y que nos hace mejores profesionales. Dentro de la universidad y dentro de la UNED, la pastoral universitaria le ha ofrecido y sigue teniendo su servicio para todos los estudiantes, la parte administrativa, obreros, profesores, y prestándole esa mano amiga en todas las actividades que se realizan dentro de la universidad y se han realizado, y Dios mediante, se seguirán realizando. Ahorita pues se está trabajando de manera virtual y pues hemos tratado de ir llegando a todas esas personas que pues nos tienen aprecio y nos conocen y saben la vida universitaria y la vida como pastoral que hacemos dentro de la UNED y todos esos proyectos que se tienen, pues que sigan adelante, ¿no? Y que pues todas esas personas que en algún momento nos vieron por allí reunidos en el Hall del B, el Mini Hall del B, haciendo cualquier locura para poder hacerles llegar a ese Cristo vivo, a ese Cristo que pues nos llama y que pues nosotros también permitimos que entre a nuestros corazones, pues también que se acerque, que escriban a ese número telefónico que el Padre pues les ha dado para que se contacten y sigamos siendo vida universitaria y vida de pastoral universitaria. Solo sé que nada sé, por eso los invité, porque mire, ya con esto tengo para armar mi discurso el día de la toma de posesión, con los conceptos que Misley nos ha dado. Una joven que conocí yo también cuando yo era muchachito, que no nos llevamos mucha edad, allá en los kioscos, con todas esas señoras a las que saludamos desde aquí, María Eugenia, Rosa, la señora Elena Delgado, toda esa pastoral que se hizo desde la iglesia de la ermita allí, y ahora pues nos encontramos en la pastoral universitaria y también seré su párroco o rector ahí en la Beata María de San José. Conocer a Cristo dentro de la universidad. Mucha gente llega a la universidad sin conocer nada de Dios, ¿no? Y conocer a Cristo, lo bueno es que en la universidad no van a conocer el Cristo contra, el Cristo curandero, sino el Cristo Mesías, ¿no? Porque un estudiante que ha estudiado, valga la redundancia, lógica, filosofía y todas estas materias, va a comprender un Dios en la profundidad de la ontología, ¿no? De lo que es el ser. Por eso, ¿qué les movió a ustedes y qué les ha hecho la perseverancia? Porque no solamente lo veo en ustedes, ¿no? Es con las misas virtuales que se están publicando por Chivitas Dei Táchira y por el WhatsApp, se han unido egresados de todas partes. Y entonces estos egresados se sienten todavía parte de la pastoral universitaria. Eso es una riqueza, es una bendición. Claro, también aprovecho de saludar el trabajo realizado, admirado y apreciado por todos nosotros, que es el padre Ballesteros. El padre Ballesteros sembró la semilla, primer párroco universitario del Táchira. A mí me corresponde ser el tercero. El padre sembró y ahora se recoge la cosecha de toda esta gente que ya salió de la UNED y que tiene ese amor y ese cariño por la parroquia universitaria, por la pastoral universitaria. Solo que ahora mi reto, mi meta, es que ya no es solo la UNED, sino que es la ULA, que es el IU, que es la UCAT, que es la UNES, que es la UBA, que es el UTEPAL, que son todas estas universidades, el UGC, que hacen vida en el Táchira. ¿Qué camino recuerda usted ese conocimiento de Cristo que recibió en la universidad y que después en el matrimonio con su esposa lo ha alimentado y lo ha hecho crecer y que sigue el servicio no solamente por la universidad, sino por la iglesia diocesana? Nosotros tenemos una anécdota. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Una bendición a todos. Es un placer poder compartir este pequeño espacio. Nosotros tenemos una anécdota muy chistosa dentro de la pastoral, y es que después de una Semana Santa siempre han habido sábados de gloria, ¿no? Después el viernes de pasión viene el sábado de gloria, y pues de allí se han nacido noviazgos y
futuros matrimonios, que ya hoy en día están consolidados, ¿no? Entonces, de por sí, la UNED es un... Me doy ese gusto, con muchísima humildad. La UNED es un mundo, y la UNED, pues, el lema somos UNED, soy UNED. Y aparte de eso, la pastoral, pues, el éxito de la pastoral ha sido integrar los diferentes carismas, diferentes habilidades, diferentes maneras de pensar que son tan distintas y sobre todo muy, muy cuestionadas, muy inquisitivas de buscar una verdad. Entonces, pues allí se ha encontrado, no se ha encontrado una puerta cerrada, sino una puerta abierta desde lo que usted pueda hacer, desde lo que usted sepa hacer, desde lo que usted quiera aprender y quiera aportar. Pues en la pastoral universitaria siempre he encontrado las puertas abiertas y creo que ese es el mayor éxito, ese es el mayor don que el Espíritu Santo le legó al Padre Ballesteros, y el Padre Ballesteros pues nos enseñó eso: abran las puertas a todo el mundo, a todo el mundo, el que quiera, el que no quiera. Hay gente que pasa más tiempo, hay gente que ha pasado menos tiempo, pero es ese compromiso y ese servicio a Dios. Uno finalmente entendió que el servicio es a Dios, a la iglesia, y no es trabajar para un párroco, sino es llevar el mensaje de Dios a donde se necesite, desde donde usted esté, desde su realidad, y pues nosotros nos formamos como misioneros católicos, como jóvenes misioneros universitarios, de llevar el mensaje desde donde estemos, desde nuestra realidad, y eso pues ahora lo aplicamos en nuestro matrimonio. Fíjense que tú hablabas de eso, ¿no? De que se han consolidado matrimonios por la iglesia que han salido de la experiencia de la pastoral universitaria. Eso nos lleva a pensar en algo muy grande. El otro día el Papa hacía una crítica a las monjas que parecían solteronas reprimidas. Algo así les decía el Papa, ¿no? Pues la pastoral universitaria no está compuesta ni de bobos, ni de gente rara, ni de gente solterona, ni de gente que se considera fea, porque nadie es feo, ¿no? Usted ve las muchachas y los muchachos de la pastoral universitaria, son todos normales. No es que se van a meter a ayudarle al cura porque no tiene cómo levantarse una novia, o se va a meter ahí porque esa va a quedar para vestir santos. No. Mire qué impresionante para mí, sacerdote, en las misas que ya llevamos 2 semanas en la UNED, ver un estudiante de ingeniería mecánica, una de las ingenierías más difíciles de estudiar, con todos esos cálculos matemáticos que tienen que aprender, hincado delante del Santísimo Sacramento del altar. Eso es impresionante, o sea, no es un tipo bruto que no va a tener un futuro, no es un tipo feo que va a andar haciendo locuras con su vida porque no, nadie lo quiere, sino es gente normal, gente bonita, gente de Dios, porque cuando tenemos a Dios, tenemos todo en el corazón y entonces mostramos la belleza de Dios. Miss Ley, he escuchado hablar, ya pronto lo programaremos, de estas experiencias que van los muchachos a pueblos, ¿no? En Semana Santa y en diciembre. Ya estaba hablando un poco con el padre Francisco Aranguren, que los de la Católica van a ir ahora en Navidad al Nula. Ya también haremos nuestro plan en la universidad porque no podemos detenernos. La pandemia es una cosa tan diabólica que quiere detener hasta el trabajo de Dios. Pero gracias a Dios, bueno, ya con las vacunas, muchos de nosotros protegidos, la universidad, y le damos gracias a Dios por eso. Saludamos en ese sentido a la doctora Freisi, que ha logrado también este camino de las universidades, que sean vacunados, ¿no? Ayer veía en la ULA, hoy creo que están en, bueno, todo ese movimiento de vacunación. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cuál es hizo usted? Motive a los chamos que están escuchando a las mamás, mire, para que las mamás cuando se ponen canzonas logran en los hijos que se integren. Y nosotros ahorita necesitamos integrar, despertar la esperanza en los jóvenes estudiantes universitarios venezolanos, porque la pandemia también ha dormido la esperanza en los jóvenes. Entonces esas experiencias bonitas, esas locuras de evangelizadoras que hacemos, porque hay que ser como San Francisco de Asís, mostrar nuestra locura de amor por Cristo cuando vamos a un pueblo. ¿Qué experiencia recuerda y cómo se organiza eso? ¿Qué llegan a hacer a los pueblos? No es un paseo, porque algunos pueden pensar que, ay, sí, nos vamos de paseo con el Padre. No, cuénteles. Bueno, a ver, yo siempre les decía a los chicos en la universidad cuando me decían, ah, pero ¿qué es eso de misión? Yo les colocaba no, yo no quiero ir, es que no sé, eso es ir a rezar, eso es ir a... Y yo, no te voy a decir que no es que no vayas a rezar, pero no hagas como la propaganda de la mayonesa, no digas que no si no lo has probado. ¡Vamos! Y si después de la primera experiencia no te gusta, pues bueno, eres libre. ¿Qué hacemos? Primero una formación, no podemos ir a dar lo que no conocemos o lo que no sabemos. Como decía mi esposo, nos formamos en la pastoral universitaria. Este año la UNED cumple 17 años de misiones, como mencionaba el padre Joel. Todo comenzó con 2 jóvenes que le dijeron un día al padre Ballesteros, padre, ¿y si vamos a apoyar a otro cura, a otra comunidad?
en Semana Santa como misioneros universitarios. Ese cura le dijo, no, ¿qué van a hacer dos muchachos que lo que saben es de cálculo y eso aquí en la parroquia? No tiene ni la menor idea. Ya luego ese mismo cura lo pidió 4 años consecutivos. Y así empezó a surgir esa iniciativa de ir a colaborar y es simplemente ir a compartir nuestra experiencia de Dios o lo que ha hecho en nuestras vidas con las demás comunidades. Aprendiendo desde el punto de vista, obviamente formándonos, aprendiendo de liturgia, de oración, de casa a casa, de todo lo que se debe hacer. Finalmente les resumo, se organiza el grupo, se prepara, vamos a la comunidad. Empezó con Semana Santa, ya luego se hace también en octubre, en diciembre. Agosto, que es la nueva misión al Santo Cristo, en diciembre, y en octubre todos los años se hace la misión dentro de la universidad, igualito porque es el mes de las misiones. ¿Qué se hace? Se visita, se conoce primero el lugar para saber las realidades. Luego de saber las realidades, se organiza previamente el grupo de 15, 20 y hasta 60 misioneros, hemos llegado ahí, para ubicarnos en la distinta población. Se realiza durante la Semana Santa, los casa a casa, invitación a las actividades centrales, y se organiza también distintas actividades para los niños, jóvenes, adultos, entre catequesis, sistemas de formación, todo dependiendo de la realidad de la comunidad hacia donde se va. Que si se ve mucha droga, bueno, vamos a hablar un poquito de una vida distinta desde la universidad, cómo se lleva, qué nos ofrece Cristo para dejar esas cosas a un lado. Y como decía usted, padre, desde nuestra realidad y desde la persona que somos, con nuestras caídas, pero también con las ganas de seguir adelante sirviéndole a Dios. Finalmente, pues se lleva lo que es en Semana Santa, las actividades litúrgicas propias, y se cierra con alguna actividad con la comunidad. Ya lo que es Navidad, pues se prepara completamente las misas de aguinaldo, se hacen servicios de entrega de regalos. Normalmente la universidad es muy, muy, muy dada. Se recogen mercados, se recogen regalos y se llevan a sitios ya previamente censados. Lo que es en octubre, la misión en la universidad, viviremos la experiencia. Es un poco más como espontánea, ¿sí? Allá hay que aprovechar, el joven universitario es muy instantáneo. Hay que aprovechar es el momento. Si está en la cola del comedor, podemos, ¿por qué no?, repartir un panfleto, hacer pantomimas, hacer un concierto. Se aprovechan los goles de las universidades para ofrecer charlas abiertas. Se aprovecha el anfiteatro para hacer cineforos. Se aprovecha lo que son las mismas aulas, los salones, se va igual a casa, se va salón a salón. Pero el mensaje al universitario siempre debe ser conciso y preciso, porque el lema de muchos allí es no tengo tiempo. Y sí, al final siempre hay tiempo para Dios. Parecen curas, todos decimos lo mismo, no tengo tiempo. Parecen curas, no tengo tiempo. El joven universitario es muy instantáneo. Pues miren todo lo que estamos viendo acá. La parroquia universitaria es una parroquia misionera. Una parroquia distinta a las demás parroquias con muchísimo trabajo. Y ahora pues tenemos la invitación que nos ha hecho Monseñor Mario Moronta y el nuevo obispo del Caroní, que la esperanza es que muchos universitarios puedan ir a misionar al Caroní, allá en Santa Elena de Guairén. Y bueno, esto es una meta que nos tenemos que trazar, pero ahora la meta es todos los alrededores de la UNED. Que la gente sepa que ahí está el Santísimo Sacramento del altar, que es el mismo Cristo que se predica en todas las iglesias del planeta. Que ahí está un refugio espiritual donde nos podemos encontrar con el Señor. Y esa pues es también un reto para los jóvenes de la universidad, mostrar su fe, porque ya muchos están contagiados. Mire, la primera impresión que yo he tenido de la UNED, porque pocas veces había ido a la UNED, una sola vez hace tiempo como señor Méndez Moncada, es que es una universidad católica. Una universidad católica. He encontrado fe desde los porteros hasta el rector y eso nos llena de muchísima emoción. Emmanuel, desde ese trabajo que Misley habla, ¿verdad? Y las expectativas que tienen los jóvenes ante el nuevo nombramiento del padre Joel Escalante como párroco del Divino Maestro, la trayectoria marcada por el padre Ballestero y los otros sacerdotes como el padre Sergio, ¿qué expectativas ve usted en la universidad en este momento cuando se está abriendo la puerta no solamente a los estudiantes de la UNED, sino a todas las universidades? He sabido que usted también ha participado en encuentros en la UCAT con el padre Francisco Arangure. ¿Qué expectativa hay en torno a eso? ¿Qué ruido hay de la unión con las universidades, de esta meta que tenemos?
¿qué le puede decir ustedes hoy a la feligresía? Porque ustedes que nos están escuchando, estos muchachos están aquí para que ustedes empiecen a rezar por ellos y por mí, para el trabajo que tenemos tan grande de las universidades. Porque todo el mundo pone queja de los jóvenes, pero nadie quiere hacer nada por los jóvenes. Nosotros estamos ahorita convirtiendo la parroquia universitaria en una parroquia misionera juvenil, porque ellos son los principales destinatarios del Evangelio, de la Buena Noticia y de conocer a Cristo. A ver, Emmanuel. Sí, bueno, voy a empezar desde adentro, hablando desde la universidad hacia las demás universidades. Bueno, desde la universidad, creo que más allá de crearnos expectativas, es la alegría que nos causó pues haber escuchado el nombramiento, el nuevo nombramiento del padre Joel como párroco de la universidad. Vuelvo a recordar, desde toda la parte administrativa, docentes, estudiantes, creo que tener un párroco como el padre Joel dentro de la universidad pues nos ayuda, nos motiva y creo que nos ayuda sobre todo a fortalecer esa fe dentro de la universidad. El visitar las oficinas, el darle una palabra a algún joven universitario en las distintas pasillos de la universidad, incluso el compartir almuerzos con la que Dios mediante pues vuelva a tener la UNED, el compartir almuerzos con los estudiantes, el compartir el día a día universitario con algún sacerdote y sobre todo como lo es el padre Joel, pues nos motiva muchísimo y nos da esa nueva esperanza de volver a tener la UNED que muchos de los que están escuchando conocimos y de que pues el padre Joel sea una pieza fundamental dentro de todo esto que se piensa vivir. Y con respecto a las demás universidades, que sí, claro, nosotros, como lo decía Antonio, pues hemos sido muy abiertos a recibir y a que también hemos aceptado que nos reciba pues en las demás universidades y el poder compartir y el ser comunidades universitarios. El compartir desde la UNED, que tiene licenciaturas e ingenierías y arquitectura, con universidades como la Católica, que está pues allí el padre Francisco, que tiene, bueno, una diversidad de carreras y una manera de hacer las cosas totalmente distintas. Creo que unirnos, incluso con las demás universidades, pues también como que poder crear desde en las distintas experiencias que hemos vivido, complementarnos en cada una de las cosas de cómo hacerlas y dónde llegar, pues creo que eso es algo muy importante y que el Táchira necesita, ¿no? De que los universitarios también salgamos a predicar a Cristo en las calles, de que también dentro de nuestra parroquia sepan que hay universitarios católicos y pues de que todo esto de verdad que nos ayuden como a unirnos más, no que hayan como lo decían pues antes, distintas parroquias en distintas universidades, sino crear una sola y saber de que hay una sola parroquia universitaria que está centrada en la UNED, pero que todas las universidades pertenecen allí, de que no importa dónde nos reunamos, dónde asistamos, dónde vamos a concentrarnos o dónde vamos a hacer cualquier actividad que se nos ocurra a nosotros como universitarios, pero lo importante es eso, el iniciar, el estar todos juntos y sobre todo pues tener como y crear y fomentar mucho la fraternidad y la comunidad, ¿no? Qué importante todo lo que estamos escuchando y sobre todo esa unidad, la unidad que pide la iglesia, la unidad que pide el evangelio. Quisiera, si te recuerdas, algunos nombres de muchachos que ya han egresado, que siguen conectados, incluso si algunos son religiosas, si están consagrados y para entusiasmar a otros. Si usted, mamá, usted, papá, que está escuchando Radio Natividad, empiece a decirle a su hijo, cónchale, allá está en la UNED ahora el padre Joel, vaya, búsquelo, hable con él, a ver qué le dice. Porque esos servicios hay que aprovecharlos. Estamos ahorita los lunes, los miércoles, los viernes, los domingos a las 3 de la tarde. Y es increíble cómo el Espíritu Santo ilumina a la gente para que encuentre al padre Joel, ¿no? Porque allá, escondido en la parte alta de la ciudad, ayer me llegaba otra familia para que ayude a una hija y tal, todo lo demás. El otro día fue un enfermo. Pero qué impresionante cómo el Espíritu Santo los va guiando. Ahí es donde yo descubro que existe Dios, que existe Dios. Entonces, algunos compañeros que todavía están en contacto, que se han ido del país, que siguen unidos, los grupos de egresados. ¿Cómo se ha llevado en estos últimos días ese contacto con la pastoral universitaria? Bueno, a ver, hay, como le digo, la parroquia universitaria pues es universalidad, ¿no? Hay desde matrimonios consagrados, el caso de cuatro amigos, está
Alex y Liliana, ellos, uno está en, están en, aquí en Venezuela, en San Cristóbal. Está Dayana y Amado, ellos están en Panamá. Y desde allá pues también están haciendo su, su realidad misionera, ¿no? Sirven, al, sirven en la iglesia allá. Tenemos otros amigos en México. Saludos a México. Tenemos un cuasi sacerdote, el Freddy. Freddy Suárez, un saludo también. Él está salesiano. Él empezó, él ha tenido una larga carrera. Él se graduó como ingeniero industrial en la UNED. Empezó por informática, se cambió a ingeniería industrial. Se formó en matemática y física con, estando con los salesianos. Ya está terminando su teología, viene el diaconado. Ya para el otro año es sacerdote salesiano. Entonces, ahí hay de todo, ahí hay de todo. Entonces, con el grupo, pues, mantenemos el contacto. Los que hemos, pues, ido a las misiones, mantenemos un contacto bastante cercano. Y, pues, a partir de eso, la pastoral, pues, es una familia. Entonces, pues, ese, mantenemos ese contacto y en los momentos, porque no les voy a decir, todos tenemos debilidad, todos tenemos caída. En ese momento, pues, cuando más se necesita, pues, cuando más nos apoyamos. Uno dice, graciosamente, ¿para dónde más corro? O vamos con el padre Laureano o entre nosotros, mire, me pasa esto, y nos reunimos, conversamos un rato y como que uno desahoga y puede continuar. Entonces, pues ese es el contacto que tenemos con la pastoral. También es importante recordar y recalcar, padre, a raíz de la pandemia, y que bueno, que era difícil el encontrarnos en la universidad, se creó el canal Misionero en Línea. Es un canal por YouTube. Misionero en Línea. Misionero en Línea, que pertenece pues a esta familia misionera prácticamente de egresados y fuimos incluyendo a las personas que siguen activas en la universidad para seguir esa formación. La meta o la idea es en algún momento llegar a formar una escuela misionera, ¿sí? Que es llevar un poquito más allá lo que realmente es el carisma de la pastoral universitaria, como usted lo ha dicho. También en España está Duarte, que José Gregorio Duarte, que también fue miembro de la pastoral universitaria, músico católico que está ahorita en España. Y bueno, Melissa, hay una infinidad de misión, escuela misionera. Yo le contaba el otro día a Miss Ley, en el Perijá, yo todos los domingos tenía 8 misas y llegaba cansado a la casa parroquial, una casa parroquial al pie de la sierra, en un barrio guayú, y tenía que atender a los barí, a los yupa. Y una guajirita iba todos los domingos a la 1:00 p.m, yo cansado, padre, enseñar misión, padre, enseñar misión. Y yo empecé a enseñarle la misión. Y esa niña, hoy es Génesis Machado, ya una mujer, fue enviada por la conferencia episcopal a Mozambique. Ahorita vuelve a estar en Mozambique. Fue mi misionera Yentes. En aquel momento tendría 13, 14 años, en los años 2005, 2006. Y esa misión, esa escuela, una escuela misionera chiquita, con otros guajiritos, unos 5 guajiritos, y ellos aprendieron a ser misioneros. Y ella fue a Misión Allende a Mozambique. Vamos con un canto intermedio para entrar en la parte final del programa. Y ya saben, el número telefónico 0424-6674-858, hablando de la pastoral universitaria, que es la nueva parroquia del padre Joel Escalante. La verdadera radio, la verdadera música. Escúchala, 101.7. Muy bien, las 11 y 40 minutos de la mañana. El primer programa de Solo sé que nada sé, Universidad y Psicología, la fe desde el mundo universitario, y con estos hermanitos nuestros que han venido también a compartir sus experiencias. Experiencias que se van convirtiendo en escuela misionera. Porque así empieza todo, así empezó la experiencia de los discípulos, se escribió el Evangelio, vinieron los padres de la iglesia, los seminarios, y así va creciendo todo en el reino de Dios. Y lo importante es hacer visible el reino de Dios en el mundo universitario. Y lo hacemos visible desde lo que decía Miss Ley, desde el contacto, desde el encuentro, desde la fraternidad. Y desde los que ya se han ido y han conocido a Cristo adentro de la universidad, pues ahora lo muestran fuera. Y eso es muy importante. En esta parte del programa pues vamos a ir a algunos avisos importantes. Como ya se dieron cuenta al comienzo del programa, el jueves comienza los talleres de oración y vida. 30 de septiembre, ojalá participes en esta oportunidad de vida que te ofrece la parroquia universitaria. Y también pues tenemos la toma de posesión como párroco de la UNED el próximo 11 de octubre. Miss Ley ha ido ayudando también con Emmanuel y otros muchachos en algunos detalles. ¿Qué podemos decirle a la gente de lo que tendremos ese día, Miss Ley?
tendremos la alegría de recibir al nuevo párroco. Toda la comunidad universitaria está invitada. Cuando hablo de comunidad universitaria, no es solo de la UNED, sino están escuchando personas de otras casas de estudio, de mi casa de estudio donde trabajo, de la ULA, de la Católica, Santiago Mariño. Son universidades que a lo largo de los años se ha hecho trabajo misionero también con ellos, aunque no era como tan general como ahorita el padre tiene la tarea, pero sí, las misiones también han llevado a lo largo de los años muchachos de distintas casas de estudio, así que todos están invitados. Si desean acercarse, nos pueden escribir al número del padre para estar en contacto. Y ¿qué van a encontrar? Van a encontrar la alegría de recibir un nuevo párroco, quizás algunas muestras de lo que es la universidad con algo de música de la estudiantina de la UNED, y sobre todo la oportunidad de volver a ver a ese Cristo vivo dentro de la universidad. Tendremos esta actividad en el Teatro de la UNED, ¿sí? Con todas las normas de bioseguridad. La UNED está muy organizada en todo ese sistema de bioseguridad. El señor rector Raúl Casanova está a la cabeza de todos estos actos y bueno, tendrá la posibilidad de participar unas 208 personas, que es el aforo que tiene el Teatro de la UNED para puesto por medio. Caben 416 personas, pero solo se permitirá acceso a 208 personas. Allí pues se dará ese acto tan bonito de la toma de posesión, que es un acto totalmente litúrgico, religioso, de iglesia. Es una ceremonia que ya algunos han experimentado en los cambios que han habido de párrocos en estos días, y eso pues nos lleva a pensar en lo bonito que es Dios en nuestra vida. Dios es el que toma posesión, significa Dios se adueña de este lugar, Dios entra en este lugar y nosotros somos simplemente sus enviados, los enviados de Dios. Va a estar animado por la Coral del Táchira, la ceremonia, la liturgia llevada también por la pastora universitaria, el protocolo. Ahí estarán posiblemente los dos obispos y el representante del clero para que esta actividad pues sea bien hermosa. Nos llega un mensaje del Decanato de Extensión y Coordinación de Extensión Sociocultural, también darán la bienvenida, ellos estarán participando, habrán actos culturales. Estamos totalmente emocionados porque esta actividad va a marcar un nuevo ciclo en la pastoral universitaria, en la integración de las universidades. Ya se ha invitado a las autoridades de la Católica, a las autoridades de la ULA, don Omar Pérez Díaz, que está dispuesto también a abrir las puertas de la ULA para celebrar la misa. Por eso en la UNED estamos celebrando misa lunes, miércoles, viernes y domingo, para que los otros dos días podamos utilizarlos en otras universidades, porque tenemos que empezar a sentir que todos somos la parroquia universitaria, no solo la UNED. Todas las universidades somos la parroquia universitaria. Lo hablaba con el padre Francisco Aranguren, también está muy entusiasmado porque está a cargo de la pastoral jesuita en la Católica. Yo también trabajo en la Católica, pues vamos a tener un trabajo muy hermoso. El obispo, cuando me hizo la propuesta de ser el párroco universitario, me dijo que tú trabajas en varias universidades. Y así es, ¿no? Y me dijo, y continúa dando clases en las universidades. Pues ahí estamos, desde la academia del 6EPC. Saludo con cariño a todos los que tienen un hijo estudiando en la UNES, tantos muchachos que hemos ayudado a entrar a la UNES, la Policía Nacional Bolivariana, la Academia, los de estudiantes universitarios de servicios penitenciarios, del Cuerpo de Bomberos, todos ellos estudian en la UNES. Allí también está la presencia del padre Joel Escalante mostrando al Cristo, para que ellos conozcan a Cristo. Ahí tenemos misa todos los viernes en un servicio de la Capellanía Militar, un servicio militar allí, por medio de la Eucaristía y el trabajo que se hace, pero es pastoral universitaria. Y luego, pues, también con el apoyo de los otros sacerdotes, llegar a las otras parroquias. Una experiencia muy bonita que tuve yo cuando era párroco de Puente Arriba con la pastoral universitaria era un encuentro que hacen para peregrinar a La Grita, creo que es. Y allí venían unos de Cumaná, y yo en todas las misas hago el beso a la Virgen, desde hace muchos años el beso a la Virgen. Cuando la conferencia episcopal me pidió que fuera a dar unos retiros espirituales en Cumaná al clero, allá me encuentro un señor que se me acerca. Yo te conozco. Yo a usted no lo conozco, le digo yo. Y yo estuve en tu parroquia. Sí, ¿y usted quién es? Y me dice, yo soy el padre Chu. El padre Chu es el párroco de Santa Inés de Cumaná.
y él vino con los universitarios y casualmente visitaron Puente Real. Y yo hice el beso a la Virgen y el padre me decía, yo desde ese día en todas mis misas hago lo mismo, le doy el beso a la Virgen. Pues hasta entre los capellanes universitarios aprendemos algo, ¿no? Entonces qué bonito es esto, esto una universidad es la universalidad y la diversidad, pero ahí está Cristo, ahí está Cristo. Entonces estos son los avisos que tenemos para esta semana, recordarles la Eucaristía, lunes, miércoles, viernes y domingo, 3 de la tarde en el edificio B de la UNED. Puedes entrar sin ninguna dificultad con todas las normas de bioseguridad. Todos los que viven en esas comunidades de Barrio Bolívar, Gallardín, Palo Gordo, Core 1 y quieren ir a la misa de la UNED, están invitados. Ya hemos recibido algunas personas de por ahí. Porque mientras los estudiantes están todavía en el mundo virtual del aprendizaje, pues ahí tenemos espacios para que ustedes puedan participar. Buscando catequesis para los niños, vamos a contactar al padre. Bueno, la catequesis también se va a hacer virtual al comienzo, pero vamos a instalarnos. La parroquia universitaria siempre ha hecho primeras comuniones, confirmaciones, incluso ahí se hacen matrimonios, se hacen bautizos. Todo esto se va a programar y se va. La meta también es, si alguno que me está escuchando y quiere apoyarnos, es la página web de la parroquia Divino Maestro de las universidades, así que tenemos muchos proyectos. Vamos llegando al final de nuestro programa, la despedida por parte de cada uno de ustedes, muchachos, una palabrita de entusiasmo y de ánimo a aquellos que nos escuchan y tienen un hijo en cualquier universidad. A los que tienen un hijo en cualquier universidad, invítelos, los estamos esperando para que vivan una experiencia distinta de llevar a Cristo a través de su testimonio de vida. Sí, como bien dice mi esposa, pues es una misión de vida y pues qué bonito es desde la realidad de uno poder dar testimonio, que uno no es perfecto, pero bueno, ese es el aprendizaje. La iglesia pues no es museo de santos, sino hospital de pecadores y todos estamos invitados a ir ahí. Bueno, se despide Manuel y bueno, también con esto quiero invitarles a todas las familias, a todas las personas que se quieran acercar. Y bueno, invitar a esos compañeros estudiantes de todas las distintas universidades a que nos escriban, a que nos acerquemos y que seamos uno. Bueno, un regalo de Dios haber iniciado este primer programa. Solo sé que nada sé. Universidad y psicología, la fe desde el mundo universitario. Con el padre Joel Escalante todos los sábados y por supuesto nos va a acompañar Emmanuel, que va a estar también ayudándonos aquí con los mensajes de texto, compartiendo la palabra y animándolos a todos, porque este también ya es un trabajo de la pastoral universitaria y de la parroquia universitaria Divino Maestro. Como siempre, Radio Natividad, donde siempre es Navidad, la buena noticia que llega a todos ustedes. Y bueno, para el próximo sábado, empiecen ya a hacer preguntas de psicología, porque este es un programa de universidad y psicología. Hoy nos centramos un poco en lo que era la universidad, para darle el concepto de este programa a todos ustedes, pero también en psicología. Así que la próxima semana ya tenemos el primer tema de psicología bien profundo, para que hagan sus preguntas. Recuerden mi número 0424-6674-858. Le damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen, a ellos nos encomendamos, para que esta semana tengamos muchísimas bendiciones, que la Santísima Virgen sea nuestra compañera de camino para encontrar a Jesús y no perdernos en ese camino, y que el Señor nos regale su Espíritu Santo para poder seguir avanzando en los caminos de la fe. El que tiene el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aprovechen este canto de salida, este canto final que es tan hermoso. Creo en Dios.